Muy pero muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo gameplay de Albion Online. A ver, muchísimas gracias a todos aquellos los que apoyan el contenido. Y de verdad, muchísimas gracias a todos aquellos los que me han ayudado y me han dicho, me han dado consejos referente al juego. Mejor dicho, me han dado consejos referente al juego, chicos. Explicándome, mostrándome un poco, diciéndome un poco cómo hacer las cosas. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo y por ayudarme, porque la verdad es que yo estoy perdido en este juego. Me gusta, porque me gusta la temática del juego, me gusta el diseño del juego, pero no les voy a mentir, es un poco complicado para mí porque no lo conozco, no sé cómo va, no sé cómo es la cosa. Y se me hace un poco complicado, crack. Se me hace bastante complicado. Así que bueno, chicos, de verdad muchísimas gracias. Muy pronto, muy pronto lo vamos a traer online. Saben muy bien que ando full Fortnite y estoy metido en el juego. Pero bueno, también vamos a hacer stream diferente. Vamos a hacer stream de Albion, stream de Fortnite, así sucesivamente. Creo que el fin de semana se viene stream de Albion, así que atento. Creo que el fin de semana, sábado o domingo, se viene stream de Albion. Pero bueno, chicos, de verdad muchísimas gracias nuevamente por el apoyo. Y ahora sí, vamos a Albion Online y vamos a ver qué onda. Vamos a pasear un poquito, vamos a ver qué vamos haciendo. Y vamos a ir poco a poco explorando el mundo, porque es muy grande el mundo, chicos. El mundo de Albion es brutal, pero brutalmente grande. Se ve de todo, hay de todo, es una completa locura. Pero bueno, me gusta, la verdad. A ver, que se me olvidó ajustar la pestaña. Y aquí estamos, chicos, Albion Online. Aquí estamos, cracks. A ver, 2 horas de juego, increíble. ¿No será mucho? ¿No será mucho, la verdad? Doble clic, como que acceder al mundo. Soy tonto. Soy tonto de fábrica. Vamos a darle, chicos. Vamos a darle, ya estamos acá. Wow, andamos en mi mulita. A ver, en el... Bah, ya me acuerdo, por cierto. Ya me acuerdo, perdón, estaba pensando aquí en el gameplay anterior. Ya me acuerdo que fue lo que hicimos. Uy, mira que puedo pasar por el portal. No, no quiero pasar aún por el portal, quiero construir. Quiero hacerme un buen ¿cómo se llama? Bastón del mago. Quiero un buen bastón del mago. Y descubrí que, vaya sorpresa, yo como siempre descubriendo las cosas que existen, pero no sabía. Pasé, no les voy a mentir, pasé una hora aproximadamente, porque el gameplay anterior duró una hora y creo que 15 minutos aproximadamente. Pasé una hora buscando el bronce, porque qué pasa, chicos, no sabía, no tenía ni la menor idea de que el bronce... A ver un momento, voy a chequear algo acá rápidamente. Ok, perfecto, todo bien aquí, perfecto. Ok, no sabía, chicos, no sabía que el bronce, se consigue con... a ver, me bajo... Es A, ¿no? Que el bronce se consigue con estaño y cobre, creo que es. Lingote. A ver, un momento, terminé de picar cabezón. A ver, un momento. Ok, uno pique el estaño, va, conseguimos estaño. Y hay que picar. Mira, me cago en todo lo que me parió. Tenías que ser tú. Ahora te vas a tu casa, pues, fíjate. No, ¿qué hice? Perfecto. Adiós. Vale, picamos, minamos, mejor dicho. Vale, mi equipación está hecha una caca, la verdad. Soy pro, pero al revés, de atrás para adelante. Vale, soy muy pro, pero invertido, ¿sabes? Soy pro invertido, chicos, así que tranquilos. A ver, esto es, creo que es mineral de cobre. Vale, tengo que, mineral de cobre se une con el bronce, se hace el lingote del cobre. Y después se une con el bronce y sale el maratón. No puede ser, hermano, mataste a un conejo. Vale, muy bien. Uno más, otro más. Te vas a picar a su casa y picamos. Muy bien. No sabía, chicos, pasé todo el mapa. Bueno, mentira, todo el mapa no, pero sí mayor parte, ¿eh? O sea, me metí por zonas hasta de PvP, que si me fuera adentrado en esa zona posiblemente me reviente. Pero bueno, me pasé hasta por zonas PvP y buscando y buscando y buscando. No sabía que se tenía que juntar dos minerales para hacer eso. Vaya, vaya sorpresa, chicos. No, no mates al conejo, cabrón. Vale. Ok, ahora... ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Casi mata al conejo, loco. Pero bueno, después de un rato descubrí que no es así. A ver, otra cosa, chicos. Otra cosita es que... ¿Qué me comentaron? Me comentaron referente a algo de un PvP que dan corazones...
Si gano, si pierdo, no me quitan nada, me dijeron. Así que no hay ningún tipo de problema. No puedo temer al dicho PvP porque si pierdo, no me van a quitar nada. Pero bueno, me comentaron que en dicho PvP consigo corazones, lo cual es, creo que lo puedo vender o intercambiar. Está dañado. En la tienda y me puede servir, ¿no? Para obtener fondos, ¿no? Para poco a poco ir mejorando. ¿Por qué lo matas si no le di clic? No me parece para nada mal, la verdad me parece muy interesante. Tengo curiosidad. Wow, esto es una mula de carga, ¿no? Así vi. Lo vi porque me salió un anuncio explicando que era una mula de comerciante. Para todos aquellos que les gusta comercializar y vender cosas en la tienda, me imagino que con ese animal pueden cargar un montón de materiales y de recursos y venderlos. Wow. Espectacular. Me gusta el juego. Esa es la parte que más me encanta del juego. La parte donde somos comerciantes, somos nuestros propios comerciantes, ¿saben? O sea, no solamente el juego te vende pases, skins, creo que skins, pases y cositas así, ¿no? Pero el comercio interno la maneja totalmente el jugador, creo, ¿eh? A lo que he visto y a lo que me he estado enterando, es muy espectacular, me recuerda muchísimo, perdón. ¿Cómo se llama este juego? A Life After. Que bueno, que había una tienda privada del juego y había una tienda de jugadores. Yo vendí muchísimas cosas allí, la verdad. O sea, me iba a farmear y habían cosas que eran remolestas para farmear. Y pues había gente que no le gustaba farmear y obviamente que hay personas que entran a divertirse. Pero bueno, la diversión también está en la parte del farmeo. Pero bueno, hay gente que no le gusta farmear y le gustaba comprar los recursos. Y pues allí entraba yo a vender recursos. Me acuerdo muchísimo. Ese juego nunca lo traes así full full al canal porque desafortunadamente cuando jugué ese juego no tenía un ordenador, sino tenía móvil y cada gameplay era muy largo. Este tipo no necesita ayuda. Vale, el monstruo necesita ayuda. ¿Puedo matar, tipo? Jejeje. Vale, se está haciendo con su material. Muy bien. Vamos acá. A ver, también vi que se voy a... O sea, se podía unir las equipaciones. O sea, podía equipar no solamente un libro y el bastón, sino que también podría equipar. A ver, necesito matar a este subnormal. Es que piso letras que no son. Mira. Por lo menos la Q que. No. Ahora sí. Vale. La F. ¿Por qué me sale la F así? No puedo quitar esto de aquí. Ah, es que aquí puedo elegir la habilidad, fíjate. Son habilidades que no tengo equipada, pero que puedo equipar. Y aquí. ¡Ah! ¡Mira! No sabía. A ver, está esta. Y está esta. Esta. Campo ardiente. Dispara un orbe ardiente en la posición señalada. Inflige 108 de daño mágico en un radio de 3 metros. 4 segundos, es papá, y 85. Ok, y esta es flecha ígnea. Dispara una flecha ígnea al enemigo señalado que inflige 96 de daño mágico. Enciende al enemigo señalado durante 3.3 segundos. Wow, esto está bueno, ¿eh? Vale, mira, es que había más habilidad y no sabía, tenía que pisarla y elegirla. Espectacular. Espectacular. Con razón me salía el signo de así como que, ¿qué quieres, cabrón? ¿Qué pongo aquí? Habla. Habla, subnormal, que te estás perdiendo las habilidades. What the fuck? What the fuck? A ver, chicos, vamos aprendiendo. Aprendimos algo nuevo. Dar clic y seleccionar. Vaya, tremenda tarea nos hemos comido hoy, cracks. A ver, chicos, y bueno, no pude traer ese juego porque solamente jugaba en el móvil, no tenía una PC, no podía hacer ese tipo de contenido al canal, no podía compartir ese contenido. Pero sin embargo lo disfruté personalmente jugando en solitario, yo solitario. No hice muchos amigos allí en ese juego, la verdad. Pero bueno, la pasé muy bien. Creo que sí se hizo un crack de Colombia, me acuerdo yo. Que hasta intercambiamos número de teléfono y todo para coordinar las horas de jugar y así hacerlo un poquito más entretenido para irnos a la parte de farmeo y todo eso. Aparte que había zona de PvP espectacular. O sea, matabas a la persona y le quitabas su loot y todo eso. Y lo bueno que habían zonas, pues zona segura donde no había PvP ni nada de eso, es muy espectacular. Así como aquí,
Creo que aquí hay zonas de PvP y zonas tranquilas, por lo menos zonas así como la que estoy yo ahora, que es de farmeo, pero no sé, porque tú activas acá y se pone modo hostil. En modo hostil no sé si pueda matar. Espera, espera, cálmate un poco, que no es lo que quiero picar. Vale, está aquí. Que se esconde y no lo veo. Vale, creo que si me acerco, tampoco lo veo. Pues fíjate. Vale, esta flechita además, no sé para qué es. Invitar a un jugador. Perfecto. Ya aprendimos algo nuevo hoy, ¿eh? Fíjate que hoy no nos vamos en blanco, cracks. Hoy aprendemos cosas nuevas. Ok, vamos a revisar el inventario. ¿Cómo vamos en el inventario? Tenemos. Uy, tenemos cobre, estaño, cobre. ¿Esto qué? Arenisca, no sé para qué sirve. Bronce. Fua. Esto es piedra caliza, cobre. Vale, ok. Tenemos acá estaño, ¿no? Vale, 57 de estaño. Creo que así tenemos. No es mucho, pero es lo que necesitamos, creo, ¿eh? Vamos a picar igual uno más. Y vamos avanzando. Aunque creo que lo que necesito es estaño. Pero bueno, vamos a picar estaño. A ver, necesito una mula grande. Bueno, poco a poco, cracks. Estoy pensando lo de hacer los stream de Albio, chicos, porque creo que va a ser un poco más interesante. Jugar en stream, compartir en stream. Claro, hay que tener en cuenta que en stream la calidad es otra. Es mucho más baja porque yo transmito a 3500 kbps. Tengo un internet de 200 megas, 200 de bajada, 100 de subida porque no es simétrico. Pero pasa datos de NEC, que bueno, que sabes muy bien que siempre no te llega el internet como para que aumentes más el plan y pagues más. Pagues más y uses menos. Pues no lo voy a hacer. No lo pienso realizar. No tengo los recursos realmente. Pero bueno, chicos, a ver. Mala mía de no poder transmitir a alta calidad, pero bueno, no importa. A ver, vamos. Creo que ya podemos, ¿no? Por cierto, antes de la salida, que no veo el mapa. Ah, ya me vi. Ya me acabo de ver. Por aquí. No, por aquí no, es por aquí. Ah, muy bien. Por aquí es. Ya me acabo de ver. Yo como que, ¿what? ¿Dónde estoy? Vamos. Vamos de la mula. ¿Las mulas se pueden robar? Lingote de bronce. Lingote de cobre. Muy bien. Hacemos este. Y hacemos este. Hermano, tenemos 100 lingotes. Fíjate, ayer no tenía nada y hoy tengo todo. Vámonos. La vida es así. La vida es así, cracks. Ayer no tenía nada. Hoy lo tengo todo. Vámonos. Que ahora sí hacemos el coso este. Aunque creo que me hace falta otra cosa. Creo que me hace falta madera. Igual vamos a averiguarlo. Tenemos un portal, no sé cómo funcione. Ya lo vamos a averiguar también. Vale, creo que es acá en la tienda del mago, ¿no? ¿Es la tienda del mago? Es aquí. Es aquí. A ver. Sí, mira, fíjate que me hace falta esto. Son 17, creo. Vale, me gusta este, ¿sabes? No sé si lo puedo equipar. No sé cuál sea el requisito para equipar esto. Pero son 16, me hace falta una madera. Vale, vámonos. Hay que picar madera. Vámonos, burro. Vámonos, chicos. Hay que picar madera. Ahorita me meto acá, me lo está señalizando. Pero bueno, después me meto, ¿eh? Ahorita mismo no me voy a meter, lo siento. Lo siento, caraculo. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Me gusta mucho este juego, la verdad. No es broma, me encanta, chicos, me encanta. Algunos caras me comentaron si piensas seguir. Claro que pienso seguir. Me gusta el juego, la verdad. Este estilo de juego siempre me ha encantado. Aparte que como puedes comercializar y hacer todo por tu cuenta, uff, hermano, me encanta más, ¿sabes? Me encanta más. Me gusta el juego. Siempre me ha gustado este estilo de juego. Siempre. A ver, no lo conocía, a pesar de que es un juego antiguo. Mira este cabrón. Te acabas de morir. No lo conocía, chicos. O sea, de verdad. Ah, me falta el árbol ese. No sé qué cosa. ¿Y esto qué es? ¿Qué hay de bueno, bro? Pura porquería, ¿no? Pero tengo espacio, creo que sí. ¿Lo puedo llevar? Uy, un sapito. La R. ¿Qué pasa con la R? Esta me sirve para regenerarme. Yo puedo organizar esto. O sea,
¿Puedo cambiar? No, no puedo. Me encantaría. Esto para, me imagino, escaparme de algo rápidamente. No está mal, hay muchas cosas épicas en el juego, la verdad. Ok, la equipación. Tengo una equipación de... Bueno, de novato. No puedo decir de M porque la verdad es que estoy empezando el juego. Pero chicos, me encanta. Me encanta. Como dije, siempre me ha gustado. Pero no había conseguido uno que me gustara así como este. ¿Saben? No había uno que me gustara así como este, la verdad. No les voy a mentir. No les voy a mentir. Increíble que esta serpiente me quite tanto de vida. Hola, hermano. Buenas noches. Murió hasta la rana. Lo siento, rana. No estabas en el paquete, pero desafortunadamente te ha tocado morir. Ok. Vayamos que falta abedul, creo que se llama ese árbol. Abedul, mira, fíjate que ya voy memorizando, ¿eh? ¿Qué onda? Ah, sí, desgraciado. A chuparlo. Ok. Vamos por el abedul. Abedul, mis... Ok, ¿dónde queda el abedul? Por aquí está. Ah, mira, aquí está el abedul. Ah, el abedul. Todo bien. Todo correcto. Yo que me lo... Vamos, abedul. Perfecto. A ver, ahora les voy a decir lo que va a ocurrir exactamente en lo que termine de picar y vaya a hacer el bastón. Posiblemente no lo pueda equipar por falta de nivel o no sé por X razón. Es que tengo ese presentimiento que no lo voy a poder equipar, ¿sabes? No sé, algo me dice que no lo voy a poder equipar. Tengo ese mal ayuyu que me dice... Piqué castaño, pero no me importa. No lo vas a poder equipar. Por nivel. No sé, tengo ese presentimiento, pero lo averiguaremos en breve. Perfecto. Uy, he conseguido otra cosita. Ok. Reclamar. Ya lo hemos reclamado. Muy bien. Y aquí abajito. Vale. Gracias. A ver, por aquí lo tengo, ¿no? Creo que piso acá. Usar. Bien. Y ahí aumentamos. Punto de aprendizaje alcanzado. Libro de combate. Lucha con túnica de tela. Lucha con túnica de tela. What the fuck? Lucha con... Fíjate. Lucha con... San... Luchador. Perdón. ¿En qué lucha? Increíble cómo... ¿Cómo está diseñado el juego que puedes cambiar? Especial de combate con bastón. Wow, me gusta. Vale, nos bajamos. Picamos. Hay algo que se señaliza en rojo allí, no sé qué es. Ah, creo que es una mazamorra, ¿no? No entiendo. ¿Y eso qué era? ¿Puntos de esto? ¿Qué es esto? Oye, no sé, no sé la verdad. ¿Saben qué es otra cosa que me tiene intrigado y o sea, con ganas? Es que puedes tener tu propia cosa de esta, ¿no? Granja y eso. Eso sí me encantaría, la verdad. Adiós, crack. Buenas noches. Descansa, ¿eh? Necesitas descansar. Necesitas un descanso, bro. Vale, ahora sí nos vamos. Ya creo que lo puedo realizar. Uy, mira el arquero. Qué guapo. Chulo, está chulo, pero me gusta más el mago, la verdad. Me gusta más el mago y no pienso tener doble cosa esta, ¿cómo que se llama? Doble armamento y cosas así. La verdad me gusta el mago, cracks. Me gusta el mago. Vámonos, me siento como Harry Potter, pero sin varita, sino con bastón. Vámonos. Ahora sí, chicos, se viene la nueva equipación. Tengo ese mal presentimiento. Tengo ese mal presentimiento que no voy a poder equiparlo. Vale, es acá. ¿Dónde? Es acá. Pa, abedul. Pap. ¿Cuánto hago? ¿Cuánto vamos a hacer? Creo que 19, ¿no?
Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a ver ahora, chicos. ¿Ahora quién manda? Ahora yo mando, cabeza de huevo. Vamos lento porque voy pesado. Vale, ahora aquí es. Sí. Lento porque voy pesadísimo, Cuidadito. ¿Qué onda, Barba Gris? No sé por qué se me marca así. Siento que no lo voy a poder hacer. Siento que no. Fabricar. ¿Por qué no lo puedo fabricar? Faltas de bloquear. Algo en la tabla del destino. Tabla del destino. Me cago en todo. Tabla del destino. Tabla del destino. ¿Qué me falta desbloquear, amigo? Ah, mira, aquí está. Tabla del destino es esta. Aprender. Es el que quiero, ¿no? A este. Quiero. A ver, no sé cuál es el que quiero yo. Vale. Creo que tengo que bajar hasta acá. Aprender, necesito 8. Para poder aprender necesito 8. Requisito para el siguiente nivel. Manda a criatura de nivel 3. Más. Con bastón sagrado de obrero. ¿Cómo mejora? Más vale. Hello. Hello. Algunos centímetros más tarde. Ok. Me hace falta aprender algo que no sé. Perfecto. El día de hoy nos encontramos con otro obstáculo. Otro increíble obstáculo. No sé cómo aprender eso, en serio. Estoy viendo acá los bastones y todo eso. Ah, también que se puede mejorar el bastón, pero... Pregúntame. Pregúntame si sé cómo lo mejoro. Vale, lo puedo comprar, pero no. O sea, no lo puedo fabricar porque no lo sé usar. Vale, sería el colmo comprar algo que no sabes usar. Tengo los recursos, pero ahora no lo puedo comprar. Fíjate que me lo imaginé. Como sale así, me lo imaginé. Yo dije, nada, de seguro, de segurísimo. Aquí está el banco. Voy a meter las cosas en el banco. Ok. Es que no son lo mismo. Ah, no, esto no es lo mismo. Yo por un momento me lo imaginé. Yo dije, nada, de seguro no lo puedo utilizar. Fíjate. Del dicho al hecho. Y dije, de seguro no lo puedo utilizar. Y termino embarrándola. Bien. Bueno, igual no se pierden los recursos, chicos. Los recursos están acá. Así que tranquilos, todos los recursos se quedan acá. No pasa nada, organizamos el inventario. Tengo un hacha novato. Pero se está rompiendo. Sí, se está rompiendo. Y esto lo vendemos. Muy bien. A ver, hay que averiguar cómo funciona eso, la verdad. ¿Puedo vender? Vamos a vender esto. Vender. Sí. ¿Y esto qué es? Esto es... Soft Cross Mercado, no sé qué es esto. Equipamiento... No entiendo qué es esto. ¿Esto qué es? Kit de construcción. ¡Wow! Si hay kit de construcción y todo eso. Si se puede, ¿eh? Vender. Bueno, comprar. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver acá. Aquí creo que puedo... No puedo. No puedo. Caña de pescar, no puedo ni pescar. ¿Qué quieres? Estás ahí exclamando algo. Quiero colectar... No, ya sé recolectar, déjame en paz. ¿Aquí será? ¿Dónde es que puedo reparar?
¿Qué es esto? Ah, que puede equipar un hacha también. Tiene que ser una broma esto. Puedo pelear con un hacha, increíble. Vale, muy bien. Puedo pelear con un hacha. Aprendimos algo nuevo, eh. Ah, mira, aquí hay reparación. Reparar. Repara objeto. Vale, si yo pongo esto acá lo reparo, ¿no? Reparar. Costo total 300 por repararlo. Que se rompa. Qué cabrón, qué caro es. Si fuera algo muy premium te digo sí, pero tengo otra. Que se rompa. No es igual. Qué caro, loco. Demasiado caro. Horriblemente caro. Vale, mira aquí un mago, ¿eh? Un mago con... A ver, está gracioso. Porque es un mago con... Tiene cosa de esta, ¿cómo se llama? Tiene equipación de guerrero, pero tiene un bastón. No está mal, buena función porque la equipación del guerrero es más fuerte. Pero debería de ser un poco más lenta, ¿no? Según. Piedra caliza. Recursos agotados. Bien. Bien. Recursos agotados. Piedra caliza, recursos agotados. A ver, chicos. Ni modo. Toca seguir avanzando, seguir jugando. Y creo que se va desbloqueando solo. Otra cosa. Se puede mejorar el bastón, pero no sé en dónde. Creo que esto es solamente para reparación. No, esto es para comprar arma, creo. A ver, no sé dónde se puede realizar eso. A ver, ¿dónde se puede realizar eso, amigo? ¿Dónde se puede realizar eso? Esto es arco. Vale, arco no. Aquí, la mula, por cierto, la mula. ¿La mula? ¿Se puede comprar una mula? Caballo, wow. Ah, mira, es un buey. La mula la tengo yo. Buey de transporte. Hay que tener... ¿Esto qué es? Buey de iniciado. Fíjate. Ciervo. Voy a comprar un ciervo. What? Bueno, chicos, nada. Toca irnos por el portal. Que nos están indicando aquí. Vete por el portal, cabeza de huevo. Expedición individual. Comenzar. Vale, nos vamos a una expedición. Ah, fíjate que sí. Recuerdo que me mandaron a hacer una expedición. Wow, buenísimo. Aquí está el portal otra vez. ¿Y qué onda con esto? ¿Me enfrento a monstruos y cosas así? Uy, rata gigante. Ah, ah, para salir. Perdón, que me confundo. Lo siento, bro. Me revienta, por cierto. Perfecto, estas son las expediciones, ¿no? Expedición tranqui. Toma. Estos ninjas. Ladrón perturbado. Sí, bien perturbado que está el crack. A ver un momento, vamos a recuperar vitalidad, perfecto. Punto de control activado. Intento que se venga la rata, ¿eh? ¿Qué pasa, rata? Quedó atrás. Qué cagada, falló el poder. Vamos. Vamos, primera expedición. Casi me revientan una rata, increíble. Que... Sí, sí, estoy muy, muy manco, ¿eh? Estoy muy manco. Casi me revienta una rata, loco. ¿Qué onda? ¿Todo bien?
casa. Ok, la expedición es matar, matar, matar y matar, ¿no? Por lo que veo. Uy, cuidado. Cuidado, esperamos que se cargue todo otra vez. Adiós. Fácil y sencillo. 4, 3, 2, 1. Esperemos. Ya, un momento que no veo. ¡Uy! Aquí está el cabrón. Pensé que era una linterna o algo así. Fácil. Muy fácil. Magos. Le falta calle, magos. Le falta calle, ¿eh? Le falta calle. Yo soy de Latam. Tengo mucha calle. Pasa, bro. Estás muriendo, ¿eh? ¿No pillas? Vale, 3, 4, 3, 2, 1. Si no fuera por esas habilidades, creo que a puro golpes básicos no lo mato. Creo que a puro golpes básicos no lo mato, ¿eh? De verdad. Chuparla. Vale, ya casi termino. Vamos cerca de terminar. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Uy! Aquí hay gente. Madre de Dios. Dame un momento, ¿eh? Nos vemos ahorita. Sí, es que buena la habilidad de correr. La verdad que sí es necesaria, ¿eh? A ver, únanse todos, por favor, en grupo. En grupo, que le voy a preguntar algo. Eso, en grupo. Adiós. Perfecto. Casi me revienta. Él va recuperándose. Si piso R se recupera más rápido, pero lo dejamos así. Que lo haga por su cuenta. Ahí lo tenemos. Punto de control. Uy, ¿esto qué es? ¿Es una campal? Estamos a tope, ¿no? Bien. Uy, ese tipo se ve que tiene nivel. Atentos. Te fallé, te iba a reventar. Sí, este mago tiene nivel. Casi me revienta. Tiene muy buenas habilidades, la verdad. Adiós. Vale, a medida que nos vamos acercando al final, se viene gente más poderosa. Cuidado. Cuidado, ¿eh? No veo, por cierto, estoy ciego. Hay más aquí arriba, un momento. Se desbloquean las habilidades. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Perfecto. Punto de control. Tenemos otro acá. Sí. Perfecto. Vale, mira, aquí hay otros. Momento, 10 segundos. Hay que esperar. La habilidad más poderosa que tengo es esta, la E. Así que tengo que esperar. Tengo que esperar, chicos, tengo que esperar. 3, 2, 1. Con esa habilidad puedo atacar aquí. ¡Pum! A tu casa.
Pega muy bien la Q, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Estamos a punto que terminamos. Otro acá. Buenísima, al lobby. Comer piso, crack. Muy grandote y todo, pero estoy mamadísimo. Muy grandote y todo, pero estoy mamadísimo, Mata a un capataz. Que he matado de todo. ¿Cómo que no he matado a un capataz? Brutal, chicos, brutal, brutal. Brutal. He matado todo lo que hay acá. Adiós, papá. Adiós, papá. A chuparla, a comer piso. Uy, se viene a otro sitio a acampar. Ahí. Uy, hermano, ¿qué es eso? Creo que ese es el capataz, ¿no? Perfecto, creo que ese es el capataz, un momento. Voy a esperar que se recupere todo. 61, porque se viene la buena. Vamos, creo que igual la basto. Me toca comer piso, bro. Calle, crack, te falta calle, bro. Falta calle, bro. Sí. Maté a un capataz. A tu casa. Me falta algo. Mata 5 cazador furtivo. 5 cazador furtivo. Hermano, no veo cazadores furtivos. Ah, no, mira, me falta uno, perdón. ¿Aparecerán nuevamente? Creo que tengo que retroceder, Creo que se aparece. El portal se cierra en 49 minutos con 23 segundos. Ok, si se cierra, valió madre. ¿O no? Perfecto. A ver, ahora lo siguiente es... Ah, mira, si se aparece. Perfecto. Mil de plata, gracias. Me lo merezco. Lo estoy dando todo por el todo, Vale, a ver. Cazador furtivo, me hace falta uno. Me hace falta... Ah, no, ya está listo. Completadísimo, nos vamos. No hace falta ir así, pero voy a ir así porque me sale de los huevos. Pero no hace falta, creo que si piso A, automáticamente me mandan para el lobby. Pero no, me voy así. Completamos la expedición real, espectacular. Batalla campal. Cool, chicos. Cool, cool. Nos vamos. Me gusta. Me gusta el juego. Vámonos. Por aquí es. Estamos cerca, Somos jefe. A darle más speed. Estamos a un lado, 17 segundos y volvemos a pisar F. Por aquí
Así es. Por aquí. Tranquilo, tú tranquilo y yo nervioso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya tenemos nitro. Tenemos nitro, chicos. Y llegamos con el nitro. No veo el portal, creo que tengo que pisar. Me cago en todo. Sí, tengo que pisar. Qué subnormal. Tengo que pisar. El portal se cerró aquí. Pensé que tenía que volver. Qué tonto soy. ¡Uma! Que hemos completado. Expedición. Expedición hardcore. Perfecto, chicos. Hemos completado. Tenemos algo acá que tenemos que reclamar, por cierto. Que nos decía, completa una expedición real. Creo que era este. Este tipo. Completar. Aceptar. Siguiente. Ok. Ya lo sé, cabeza de huevo. Fíjate. Usar. Buenísimo. Buenísimo, chicos. Bueno, chicos. Hasta aquí este gameplayazo. Completamos la expedición real. Espectacular. Poco a poco me gusta el juego. Me fascina. Pero poco a poco aprendiendo más. Que me hace falta terminar unas cosas. Fíjate. Tengo que completar muchas cosas porque estoy retonto en el juego. Así que chicos, de verdad muchísimas gracias por el apoyo. Desde acá les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por apoyarme, gracias por todos esos buenos comentarios, indicándome, ayudándome. De verdad, muy pronto vamos a hacerlo online. Para que sea online, no, o sea en directo, para que sea un poco más chulo. Y podamos compartir todos. Creo que el fin de semana, como ya dije, el domingo creo que puedo hacer esa transmisión en el día. En el día, en el transcurso del día, ponte tú 3 o 2 de la tarde hasta las 6. O 5, descanso y arranco el stream de Fortnite. Así creo que sí lo podemos realizar. Así que bueno chicos, de verdad muchísimas gracias. Desde acá les mando un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos en un próximo gameplay de Albion Online. Cuídense mucho, los quiero. Chau chau.